Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Lisset. Hoy quiero presentarles cómo yo hago una carne molida o picadillo a la habanera, pero con algunos ingredientes que yo a medida que he pasado mis años en este país he agregado, ya que en mi país no se encuentran todos los ingredientes. El picadillo o carne molida es un plato que se puede acompañar con cualquier cosa que ustedes quieran. Pero él acepta lo que usted quiera echarle. Si le quiere poner pasas, aceitunas, papas fritas, lo que ustedes quieran agregarle a la carne molida. O simplemente con un sofrito, como ustedes gusten. Aquí los ingredientes son, tenemos una libra de carne de res ya previamente molida. Tenemos pimiento rojo, pimiento verde. Tenemos unos tomates secos, que me gusta mucho el sabor que le da. Tenemos aquí 4 dientecitos de ajo ya machacado. Cebolla amarilla ya picadita en cuadritos. Tenemos aceite de oliva, vinagre blanco para echarle una cucharadita, pimienta negra, sal, sofrito español, pasta de tomate, un poquitico de comino que le vamos a agregar. Tenemos cilantro para el final, tenemos pasita, sal, no sé si se las había mencionado, aceitunas y para el final yo tengo este paquete que lo compro así, que son unas papitas que vienen en cuadritos que se ponen a freír congeladas para que ellas se doren fácilmente y no se vuelvan como una papilla, y se le agrega al final que usted termine este picadillo. Ustedes van a ver cómo yo lo hago y les aseguro que les va a encantar y a los niños les va a encantar. Aquí ya eché el aceite de oliva en una cazuelita ya previamente caliente y voy a agregarle la carne de res o picadillo, la carne molida o picadillo. Aquí se va desbaratando la carne poquito a poco y se le pueden ir agregando todos los sazones. El pimiento verde, el pimiento rojo, los tomates secos, que eso es opcional. Tengo aquí la cebolla amarilla picadita ya en pedacitos y los ajos. También se le va a agregar la pimienta, una cucharadita pequeña de pimienta, pimienta negra. La sal, una cucharadita de sal, pero si no al gusto de ustedes. Media cucharadita de comino, el comino es un gusto muy fuerte. Todo esto le vamos a ir dando vueltas. Le voy a agregar una cucharada de pasta de tomate. Y un poco de salsa de sofrito español, perdón. Esto es una comida también muy rápida, se hace rápido. Y que a los niños les gusta mucho, con platanito, con papitas fritas. Le podemos agregar las pasitas. Si les gusta el sabor de las pasitas, porque esto le va a dar un toquecito dulce, pero mínima cosa, no es que le va a quedar dulce la comida, es mínima cosa le va a quedar. Le voy a agregar una cucharadita de vinagre blanco, una cucharadita, un toquecito nada más, y las aceitunas. Ahí vayan viendo cómo es que va quedando todo. Mi esposo dice que nadie hace la carne molida como yo, así que háganla como yo les digo, para que ustedes vean qué rico me queda la carne molida. Ni en el mejor restaurante queda tan rica, modestia aparte. Ya prácticamente está. Se le puede agregar las hojitas de cilantro. Y
que le van a dar un gusto muy particular y especial. Lo dejamos ahí por 2 o 3 minuticos para que ella consuma un poquito el agua. Así va quedando. Ya está terminado. Lo voy a pasar a apagar para agregarle las papitas fritas. Las papitas en cuadritos fritos. Una vez que ya apagamos la carne molida o picadillo, que ya está terminado, y freímos nuestras papitas, las pasamos después de un colador, las pasamos a escurrir bien y las ponemos sobre un papel toalla para que se quite bien la grasa. Y cuando vayamos a servir la carne molida o picadillo en el plato, es que pasamos a agregar las papitas. Porque si lo hace desde temprana hora, las papitas no van a crujir en la carne molida. Se le agregan las papitas y se revuelven sin aplastar las papitas. Se revuelven así como de esta forma. No le hagan así a la comida porque la aplasta, la convierte en un puré. Le dan vueltecitas así y así va quedando nuestro picadillo. Y pasamos a servirlo. Bueno, y aquí queda nuestro picadillo ya terminado. Está exquisito. Háganlo de esta forma y ustedes verán que les va a encantar. Espero les haya gustado y se suscriban a mi canal Cocinando con Lisset. Y de nuevo, muy agradecida a ustedes. Que tengan buen día.